Me llamo Miguel Silla y soy el director de arbitraje de la Federación de la Comunidad Valenciana de Kickboxing y Muay Thai. Y nada, bueno, estamos aquí en Benicarlo hoy. Pues hemos venido aquí una representación de muchos clubes que hay aquí asociados a la Federación de la Comunidad Valenciana, ¿vale? Y nada, pues esta competición sirve para promocionar a los competidores al campeonato autonómico, que es el que decide la participación o no en el campeonato de España, ¿vale? Hay alrededor de unos 200 participantes de entre 6 años, ¿vale? Que es la primera categoría, que de hecho hemos abierto una categoría nueva este año, que es categoría Kids, que es para menores de 7 años, en la que han practicado al principio de la competición unos ejercicios con saco y de sombra, ¿vale? Luego empiezan las categorías de kickboxing ya en modo combate a partir de los 7 años hasta los 49, ¿vale? Hay categoría infantil, cadete menor, cadete mayor, junior, senior y máster. Y bueno, pues hemos venido aquí a Benicarlo, no habíamos venido nunca y queríamos también que toda esta zona de la federación, de la comunidad, tuviese también su sitio y su representación dentro de pues un campeonato de esta índole. Hola, buenos días, soy Eduardo Martín, presidente de la Federación Valenciana de Kickboxing y Muay Thai Disciplinas Asociadas, y estamos aquí en Benicarló haciendo esta Copa Diputación, la segunda exactamente, donde se han reunido más de 215 participantes de 33 clubes de toda la Comunidad Valenciana, de los más lejanos que han venido desde Torrevieja hasta los más cercanos, que son los de aquí, los locales de Benicarló. Y hemos venido aquí a Benicarló primero pues por el club local, ¿vale?, que nos ofreció las instalaciones de su zona para poder hacer este evento y sobre todo para potenciar lo que es el kickboxing aquí en la zona de Castellón, ¿vale? No solamente Benicarló, sino todo lo que es la contornada que le diuen, para que digamos que la gente que nos quiera conocer o que tenga un poquito de inquietud de conocernos, pues que se puedan acercar a cualquier club de la federación o incluso que llamen a la federación para pedir información, que seguro que se les ofrece con mucho ánimo y con alegría. Y nada, y aquí estamos, pasando una jornada increíble con todas las categorías. Han participado los más pequeñajos ya, que la verdad es que son una gozada verlos. Y cómo no, pues agradecer al Ayuntamiento de Benicarló que nos haya cedido las instalaciones y nos haya ayudado logísticamente con todo el material que han podido. A la Federación Española, que lógicamente que nos da la autorización para hacer estos eventos. Y sobre todo, pues a todos los clubes que han venido hasta aquí, que sin ellos pues esto no sería una realidad.